Un fluido que expelen ciertas personas en trance mediumínico conocido como etoplasma, pese al escepticismo característico, podría haber sido comprobado por la ciencia. La existencia del ectoplasma, una substancia psíquica externa, ha sido debatida desde el siglo XIX. Para muchos se trata de charlatanería pseudocientífica, sin embargo, según el investigador Michael Tim, en el último siglo se ha recopilado evidencia de este fenómeno, en algunos casos avalada por científicos de primer orden. El escritor Sir Arthur Conan Doyle describió el ectoplasma como: una sustancia viscosa y gelatinosa que parece diferir de toda forma de materia en que puede solidificarse y ser usada para propósitos materiales. El psiconauta Terence Mquena lo entendió dentro de un contexto chamánico, en ocasiones ligado a la glosolalia, la materialización del habla. Un psicofluido violeta, visto por los chamanes bajo la influencia de la ayahuasca, una substancia descrita como violeta o índigo que burbujea como un líquido, este líquido violeta sale de tu cuerpo, y también se forma en la epidermis, como sudor. Los gibairo hacen mucha de su magia con esta peculiar sustancia. La naturaleza de este fluido es completamente fuera de lo ordinario, está hecha de tiempo, espacio, de mente. Sobre esto Charles Richet, Premio Nobel de Medicina, escribió: "La formación ectoplásmica a expensas del organismo fisiológico del medium ya ha sido comprobada. Es prodigiosamente extraño, prodigiosamente inusual y parecería tan poco probable que se pensaría increíble." Pero debemos de remitirnos a los hechos. Sobre los experimentos realizados para determinar la existencia del ectoplasma, el doctor Gustave Ageley enfatizó el rigor de los mismos, hasta el punto de que se realizaron exámenes ginecológicos para asegurarse que la medium no infiltraría algún tipo de sustancia al laboratorio. El neurólogo alemán Dr. Baron Albert von Krenknotzin, en sus más de 180 seances también implementó una examinación de la zona rectal para asegurarse que no hubiera tráfico de pseudosícofluidos. El Dr. William Crawford entendió el ectoplasma como una sustancia expelida por el cuerpo de un medium y luego reabsorbida después de una sesión espiritista. En alguna ocasión Crawford entró en contacto, según él mismo relata, con una entidad que le informó que existían dos tipos de sustancias en la producción de este fenómeno: una era tomada del medium y de los participantes en pequeñas cantidades y luego regresada; la otra sustancia solo era tomada del medium, también en pequeñas cantidades y no era regresada. Usar mucha de esta sustancia nerviosa podía afectar la salud del medium. Michael Tim sostiene que su propia investigación fuera rechaza por un editor de una revista científica porque este le pidió que «balanceara» más información para que los escépticos pudieran encontrar su visión reflejada. «Esto, dice Tim, es algo que ocurre muchas veces en la comunidad científica en casos de investigación paranormal, se forza la refutación de un fenómeno solo para que éste no contradija los supuestos sobre los que se basa a la ciencia moderna, se utiliza lo que llama «pied-de-bunkers», en algunos casos, recalca Tim, simplemente no se puede balancear la investigación, porque no existe trabajo científico que vaya en la dirección opuesta, el balanceo está dado de entrada en la forma en la que se conduce el experimento. Así las cosas con esta substancia viscosa paranormal que para algunos es solo el engendro de alucinaciones, charlatanería y películas como los cazafantasmas, pero que para otros es una substancia totalmente real, aunque esquiva y misteriosa, que parece tender un puente entre lo mental y lo material. Un psicofluido, a fin de cuentas, donde proyectamos nuestra mente y sus fantasmas.